Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. El día de hoy vamos a seguir trabajando con textos, con NLTK. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer algo con análisis de sentimiento, ¿no? Entonces, vamos a checar. Vámonos a la computadora mientras y continuamos. Ok, pues vamos a empezar cargando las bibliotecas. En este caso vamos a importar pandas. Vamos a importar en el ETK. Vamos a importar de NLTK un módulo que se llama Sentiment para hacer lo del análisis de sentimiento. De aquí nada más Vader. Vamos a importar de eso este analyzer. Voy a dejar este download porque vamos a descargar todo. Vamos del corpus en el t ver, perdón, import en el etk. Corpus, perdón, aquí es from igual acá el corpus vamos a importar stop words, vamos a importar word tokenizer y word lemmatizer. Ahí está. Y vamos a descargar todo. Ok. Entonces, en lo que descarga, vamos a ir buscando un conjunto de datos. Y ahorita vemos qué contiene este conjunto de datos. Entonces, este conjunto de datos es de Picaret. Son opiniones de usuarios respecto de productos de Amazon, ¿no? Entonces, vamos a descargar. Ahorita vamos medio a revisar qué cosa es, qué contienen los datos. Y vamos a seguir trabajándole, ¿no? Lo primero que vamos a hacer con esos datos es pues, tratar de hacer el preprocesamiento del texto con las herramientas que estuvimos viendo las veces pasadas. Y a partir de eso, aplicar las funciones de análisis de sentimiento para ver si los comentarios son positivos o no. Vamos a tener que inventarnos, bueno, no inventarnos, sino pedirle a la función esta que nos dé una forma de calificar esos
opiniones como positivas o negativas, ¿no? Entonces vamos a cargar los datos. Y vamos a ver quién es esto, ¿no? Entonces, aquí ya viene preprocesado, ¿no? Si es positivo, tenemos un 1, y si es negativo, no. Entonces son 2000 renglones con distintas opiniones respecto de un producto, creo que es de un juego. Estas son de usuarios de Amazon. Entonces vamos a hacer el preprocesamiento del texto y vamos a ver luego cómo hacemos el análisis de sentimiento y si coincide con este marcador que tenemos desde antes, ¿no? Entonces vamos a definir la siguiente función. Esto es un texto, ajá. Vamos a ponerle los tokens. Tokens va a ser igual a word tokenize text, pero en minúsculas. Luego vamos a filtrarlos. Filtered tokens. Este va a ser token por token in tokens if not in stop words. Entonces aprovechamos que esto está en inglés. ¿No? Ahí está. Luego vamos a usar el lematizador, como lo habíamos usado la otra vez. Perdón. Lematizer es word lematizer. Y lematizer tokens es el perdón. Esto es una lista. Lematizer punto lematize de cada token for token in tokens token in filters tokens. Luego el texto procesado, processed text, va a ser, vamos a dejarlo en espacio, luego vamos a pegar los tokens, ¿no? Matices tokens y esta función nos va a regresar return
el texto procesado. Tokens. If token not in, ahora sí. Vale, entonces este se lo vamos a aplicar al texto, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos campos, uno que es el review text y si es positivo o no. Entonces vamos a tomar el review text y le vamos a aplicar el preprocesamiento, ¿no? Entonces text, ¿no? Lo vamos a sustituir con le vamos a aplicar el preprocesamiento a cada una de estas cadenas de texto, ¿no? Se toman los tokens filtrados, es decir, no vamos a procesar los artículos, las conjunciones, etcétera. Luego a esos tokens se les va a aplicar la lematización y nos va a regresar el texto lematizado y lo va a sustituir con esta columna, con esta nueva de aquí. Y luego ya nada más tenemos que aplicar la función de análisis de sentimiento y vamos a ver si coincide y en cuáles no coincide, ¿no? Para ver qué tan buena es la función esta, ¿no? Y con eso ya terminaríamos nuestra pequeña introducción al análisis de textos usando en el ETK. Entonces, en lo que se aplica, acuérdense que son 2000 entradas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en lo que sigue? Vamos a definir una nueva función. Vamos a tomar vamos a definir un analizador que va a ser la intensidad de sentimiento. Que esto lo descargamos. Luego vamos a definir un getSentiment. El texto. Entonces vamos a guardar los scores como el analizador punto polarity scores de texto. Luego el sentimiento es 1 menos perdón, 1 si los score con cierta posición es mayor que 0 y si no sea 0. Y lo que nos va a mostrar es sentimiento. Ok. Entonces vamos a cargar esto. Ahí está. Y esto mismo se lo vamos a aplicar a nuestro
a nuestro texto, ¿no? Entonces, vamos a hacer una nueva columna. Aquí se me está pasando las comillas. Entonces vamos al review text. Review text. Le vamos a aplicar el get sentiment. Ok. Y vamos a tomar. Ajá. Entonces, ahí está. Fíjense que aquí hay uno donde no funcionó. Entonces, veamos, le pega bien a la mayoría que son positivos o no. Entonces, vamos a ver. Vamos a definir otra columna que sea error, ¿no? Entonces, error es df positive menos df sentiment, ¿no? Entonces, casi en todos es cero, ¿no? Entonces, vamos a ponerle que nos muestre donde no es cero. No igual cero. Entonces, estos son 4000 de las 9000. Entonces, no está tan bueno. Habría que, con esta salida, pues por ejemplo, meterlo a algún tipo de proceso con una, con alguna red neuronal, ¿no? Entonces, vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Uno que sea positivo y que haya clasificado como negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver. ¿Cuál será? Aquí tenemos en el 53 y en el 58. A ver, veamos el 58. Y quedémonos con el review. Digo, no vamos a tener todo, ¿no? Pero o sea, esto está medio raro, ¿no? Como que no dice mucho. A ver, el 53. Angry Birds, Space Folding, Kindle Fire. Entonces, es difícil de clasificar estas cosas, ¿no? O sea, es excesivamente contextual. Ahora, uno de los. A ver, 19.968. A ver. Entonces son cosas que están bastante mal escritas, ¿no? Pero bueno. El último, por ejemplo. No, este ya tiene como otra estructura, ¿no? Pero de todas formas,
Pues es una mala escritura, Negibors. ¿No? Entonces, ese es el problema de trabajar con textos reales, ¿no? Con textos generados en redes sociales, en páginas de compras, etcétera. Siempre vamos a tener ese problema de algunos cosas que no están escritas necesariamente en el idioma, ¿no? Sino en una variante que es pues muy casual, ¿no? Para decirlo menos. Entonces, en este caso es muy complicado para cualquier sistema de estos atinarle a la primera. Pero aún así lo hace con muchísimos, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo se puede mejorar? Uno, pues podemos alimentar con la salida una red neuronal y tratar de que a la siguiente corrida, pues le atine ahora sí al resultado e intentar después con otro texto, ¿no? Y tener un buen conjunto de entrenamiento para la red neuronal. Habrá que hablar pronto sobre redes neuronales. Una opción, digamos, esto está bien para textos en inglés, ¿no? Pero muchas veces pues queremos hacer lo mismo para textos en español y digo, pues habría que programarlo desde casi cero, usando estas mismas cosas. Pero hay una opción de paga, que es la de Google, ¿no? El NLTK de Google. NLP se llama, Google NLP. Entonces, ahí se puede hacer análisis de discurso, en varios idiomas. El problema es que pues, te cobra por consulta, ¿no? Entonces, si necesitas consultar un montón de tokens, no es como. O sea, más vale que se lo estés cobrando a alguien más, ¿no? Pero bueno. De esto, si quieren, podemos hablar después. El lío es pues, justamente pues me van a empezar a cobrar a mí los tokens, ¿no? Entonces, déjeme ver cómo le damos la vuelta y a ver si alguien nos lo financia. De mientras, vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.